Rost! A reír con La Clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. ¿Ferretería? Le habla William Levy. ¿William? Levy. ¿Y quién? ¿Qué quiere? Esto es una ferretería, ¿verdad? Sí. Tengo una manguera que estoy teniendo problema con ella, con mi manguera. ¿Manguera? Sí. ¿Para acá con el problema, mi brother? Por el teléfono no puedo arreglar ningún problema. Déjame y te cuento lo que pasa, a ver si me lo puedes arreglar. Ven por aquí, mi brother, que tengo un meeting. Bueno, si te llevo y te enseño la manguera, ¿me la arregla? Bueno, sí, aquí hay cosas para arreglar, ¿ok? Sí. Tengo la tienda. Ok, dale, perfecto. ¿Ferretería? Oye, brother, mira, es William Levy otra vez. Quiero llevar mi manguera, pero cuando yo llegue ahí, quiero ver si alguno de ustedes me ayuda a sacarla, porque el problema es que está grande y gorda y pesa, brother. ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes quién yo soy, no? ¿Tú no ves novela? Mi sobrino me estaba diciendo ahorita de eso. Un sobrino mío que está aquí al lado que me estaba diciendo, oye, no era el de la tele, man. Sí, brother, soy yo mismo, brother. Oh. Soy yo mismo. ¿Tu sobrino sabe quién yo soy? Sí, ahora más o menos sí, man. Sí, brother, lo que está pasando es que estoy teniendo problemas con mi manguera. Pero, brother, yo no quiero llegar ahí y que la prensa se entere que tengo problemas con mi manguera, ¿tú me entiendes? Ya. Yeah. No quiero que van ahí para parar y eso, ¿tú me entiendes? Y entonces no la puede atrapar acá. Lo que pasa es que a ver si el jefe me deja entrar por la puerta de atrás con mi manguera para que no me den los paparazzi. No, es que aquí no lo va a parar. Atrás está el parqueo y aquí puede entrar y revisar todo lo que quiera. Oye, ¿pero tú crees que mi manguera quepa por tu puerta de atrás? Sí, no, claro, nosotros lo atendemos. Ok, entonces yo voy para allá y te voy a tirar la manguera en el conte y me la van a arreglar, ¿verdad? Sí, seguro. Ah, ok, perfecto. Entonces deja y te paso a mi manager, ¿no? All right. ¿Usted es el señor que se va a encargar de la manguera del señor William Levy? Ajá, sí, lo estamos esperando a que venga a ver para ver si le podemos arreglar ahí algo. Pero lo que le quiero decir es que no exactamente, no sabemos qué es lo que él quiere. Por eso le decimos nosotros qué es lo que quiere repararle. Pues que le arregle la manguera. La manguera está monga y hace falta que ustedes, los empleados de esta ferretería, se vean con nosotros en el estacionamiento y nos ayuden a arrastrar la manguera de William por la puerta de atrás, que él me dijo que usted ha aceptado recibir la manguera por la puerta de atrás. Sí, ¿eso sí es correcto? Sí, podemos verla, eso sí. Bien, vamos en camino. Me hace falta que usted firme también un acuerdo que usted no va a hablar con los paparazzis ni tomarle foto ni video a la manguera de William Levy. Ajá. ¿No hay ningún tipo de problema? No, para nada. Nosotros no estamos en eso. Pero el otro señor que contestó sí suena como un chismoso. No, lo que pasa es que él es el dueño de la tienda y es muy pesado. Él es un poco pesado. Bueno, pero la manguera de William también pesa, ¿eh? No importa. Nosotros lo tratamos de ayudar. Eso no. Aquí salimos aquí con el sobrino mío y lo tratamos de ayudar. No, eso no es problema. Es un sobrino. ¿Su sobrino va a cargar con la manguera de William Levy? Claro. Sí. Oye, mi hermano, es Enrique Santos junto a William Levy. Bro, es un placer. Un saludito por allá. Saludos. Me cacharon, ¿no? La Clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. No me importa lo que de mí tú digas, si a ti no te gusta o si no me combina. A mí me gusta, así que déjeme quieto. Si me da la gana, con mi chusmería. Grítalo. Chancleta Comedias. Yo soy Chancleta Comedias. Únete conmigo, Chancleta Comedias. Yo soy Chancleta Comedias. Únete conmigo, Chancleta Comedias. Arriba, mi gente. Únete hoy al movimiento. Hashtag Chancleta Comedias. Nuestra oyente Leslie tiene tremendo dolor de cabeza. Resulta ser que su ex marido la acaba de llamar y le está pidiendo prestado $5,000. ¿Le prestarías tú dinero a una ex pareja? ¿Cómo debe de manejar esto ella? 844-YES Enrique, también puedes opinar por mensaje de texto el 23813. Buenos días. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Llama. Enrique Santos te trae otro estreno mundial. Lo escuchas
aquí conmigo primero. We know Don't You Worry, the Black Eyed Peas con Shakira y David Guetta. This is the remix con Farruko. A reír con La Clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Bueno, señora, diga. Sí, mire, yo soy un vecino suyo. Estoy preocupándome actualmente por los perritos en el vecindario. Usted tiene dos perros ahí. Yo tengo dos perritos, sí. ¿Y usted, ¿qué le da de comer a esos perros? ¿Qué le doy de comer a mis perros? ¿Por qué? ¿Qué negocio es tuyo? No, el mío no es ningún negocio. Yo estoy vigilando por el bienestar de los animalitos. Tú sabes que el 40% de los perritos... Están bien mis animalitos. No, bien, sí, no. Bien, bien gordos lo que están tus animalitos. ¿Bien gordos? Obesos. ¿Gordos tú? Pero qué maldad. ¿Qué tú te crees? No me vuelva a llamar. ¿Hello? Señora, soy su vecino de nuevo. Escúcheme bien. El 40% de los perros aumentaron peso por personas irresponsables, así como usted, que le dan de todo. Arroz con frijoles negros, que le dan tostones, cosas fritas, míralo, empanadas. Mira, ustedes, que se meten lo que no les importa. Que si yo le doy frijoles a mis perros. ¿Qué tienes tú que ver con eso? Maldito perro. Vete la... Deja mis perritas. Usted está muy alterada. Usted está muy alterada. Y lo más probable, está muy alterada por toda esa comida, esas empanadas fritas que come usted. Empanada frita eres tú. ¿De dónde es usted? Yo soy mexicana. Y te voy a dar con el burrito, cabrón. El burrito es lo que tienes que dejar de darle al pobre perrito ese que está al punto de explotar. Tú eres una empanada gorda, revuelta en queso, andando por ahí por la calle. ¿Por qué te importa qué tienen los perros? Sus perros están obesos. Déjale de dar de comer tanta mierda. Sus perros. Mis perros no comen mierda. ¿Qué vas a comer tú, cabrón? Vas a ver, me voy a investigar exactamente quién eres. Yo soy Enrique Santos y esto es una clavada telefónica. Es una broma. Es una broma. ¡No! ¡Baby, Nati! ¡Me hicieron una broma! ¿Con quién hablo? Enrique Santos. Enrique Santos, del radio. Deja de darle de comer tanto a esos perros, están al punto de explotar. Yo le doy pura comida buena a mis perritas. Mis perritas no están sobre peso. Tú, Enrique Santos, estás loco. La Clavada. Cada mañana a las 7:10, 8:10 y 9:10. Exclusiva del show de Enrique Santos. No me importa lo que de mí tú digas, si a ti no te gusta o si no me combina. A mí me gusta, así que déjeme quieto, si me da la gana, con mi chusmería. Grítalo. Yo soy Chancleta Comedias, únete conmigo, Chancleta Comedias. Yo soy Chancleta Comedias, únete conmigo, Chancleta Comedias. Arriba mi gente, únete hoy al movimiento, hashtag Chancleta Comedias. Chancleta Comedias. All right, viernes social, fin de semana largo. Y si no tienes plan y te vas a quedar en casa, ¿qué deberemos ver? ¿Qué estás viendo en streaming? ¿Qué se estrena en los cines también? ¿Qué nos quieres recomendar tú? 844-YES-ENRIQUE. También puedes opinar por mensaje de texto, el 23813-23813. Happy Labor Day Weekend, everyone. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Llama. Enrique Santos te trae otro estreno mundial. Lo escuchas aquí conmigo primero. We know Don't You Worry, the Black Eyed Peas con Shakira y David Guetta. This is the remix con Farruko. A reír con La Clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Sí, bueno. Sí, con Roberto. Sí, soy yo, bien. Hola, Roberto. Mira, te habla Miguel, aquí del trabajo. Yo trabajo en otro departamento, en el cuarto piso. Yo te he visto a ti. Tú trabajas ahí en el primer piso, al lado del shipping, el receiving. Sí, sí.
Óyeme, escúchame bien. Yo me he dado cuenta que tú usas muchísimo la fotocopiadora aquí del, de la empresa. Ajá. Tú sabes que eso está prohibido, eso no se debe de hacer. Deja caer, ¿quién tú eres? Bueno, pero lo dice bien claro ahí en un letrero que lo dice y en los meetings se hablan de eso, que no se debe de utilizar la fotocopiadora de la empresa para asuntos personales. Y yo te veo que estás pegado ahí constantemente. Oh, o sea, yo no me quiero meter en, tú sabes, cuestiones personales. ¿A ti qué te importa eso? Bueno, porque como te dije, yo no me quiero meter en asuntos personales y por eso no, pero a mí no me... No. El papel es tuyo, la compañía es tuya. No, no es mía, pero yo soy empleado aquí, yo lo vi. Entonces yo tengo un deber de... ¿Qué te importa? ¿Se están pagando por el papel? No, bueno, a mí me van a sacar del salario. ¿Qué te importa? Yo sé bueno. Que me salga a mí de mi... Pero usted cree, no. Sí, debería de callarse la boca y usar menos la fotocopiadora de la empresa. ¿A ti qué te importa? Me importa porque el día que yo vaya a pedir un aumento me dicen que no hay dinero porque tienen que pagar por la tinta y tienen que pagar por más papel porque los empleados de aquí están gastando demasiado la fotocopiadora. Chico, mira, la razón por la cual yo estoy llamando... Si tú quieres un aumento, acuéstate con quien tú quieras, con el jefe, si tú quieres. No, mi intención no es subir en esta compañía como lo hiciste tú. Estás atando con un chivatón. No, si tú te acostaste con alguien aquí para llegar al puesto, para obtener un puesto, eso es algo personal. No, yo trabajo en el shipping. Yo sé, tú trabajas en el shipping y en el receiving también. No. Yo sé. ¿Qué te importa? Yo recibo lo que me da la gana. Ya, yo sé. Aquí se comenta muchísimo que tú recibes un montón de dinero. Y aparte estás usando una fotocopiadora ilegalmente. Es que comenzamos mal, mi hermano, mira. Yo no pienso decirle. ¿Qué te importa si comenzamos? Mi hermano. ¿Comenzamos? ¿Que me llamamos? Mi hermano, vamos allá a resolver este problema. Yo no soy hermano tuyo. Oye, yo no soy hermano tuyo. Colega. No, ni colega tampoco. Coworker, tú le. No, mira, ven para el parqueo, pentete piñazo aquí mismo. Esto está fácil. O me das $100 o voy con la foto que te tomé, porque te tomé foto y video también haciendo fotocopias ahí en la fotocopiadora. Mira, para cobrarte a ti $200 en el partido, ven, te voy a dar, ven. $100, vale, ven. O voy con el video al manager. Bueno, ven con el video, yo tengo la copia, la fotocopia, lo que me dé mi gana a mí, en la copiadora, y te suelto una copiadora en la cabeza. Vaya. Aquí tengo la grabación. Fotocopia cuatro piñazos en la cara. Ahí tengo la grabación, tengo la evidencia. ¿Tú tienes evidencia de qué? Dale, haz lo que tú quieras. Yo. Vaya. Bueno, tengo evidencia de que caíste en la broma telefónica del show de Enrique Santos. Una broma, papi. Mira, yo lo que me re... Ahora que la broma de que tiene la broma... La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. No me importa lo que de mí tú digas, si a ti no te gusta o si no me combina. A mí me gusta, así que déjeme quieto, si me da la gana, con mi chusmería. ¡Grítalo! ¡Chancleta Comedias! Yo soy Chancleta Comedias, únete conmigo, Chancleta Comedias. Yo soy Chancleta Comedias, únete conmigo, Chancleta Comedias. ¡Arriba, mi gente! ¡Únete hoy al movimiento! ¡Hashtag Chancleta Comedias! ¡Chancleta Comedias! Good morning, familia. Chusma Lady, ¿qué nos tienes hoy en Chusma News? En solamente minutos, Enrique, viernes de las líneas abiertas. Pueden llamar desde ahora y hablar de lo que ustedes quieran. 844-937-3674. Además, te digo que famosa rechaza trabajar con las personas que son del signo Virgo. Además, aumentó el dinero anual de mantener un hijo. Te digo ese número. Yo soy Chusma Lady. Good morning. Enrique Santos te trae otro estreno mundial. Lo escuchas aquí conmigo primero. We know Don't You Worry, The Black Eyed Peas con Shakira y David Guetta. This is the remix con Farruko.